El mundo se detuvo y nuestras vidas entraron en una especie de pausa. Pero nuestras cocinas favoritas nunca nos abandonaron. Llegó el momento de acompañarlas en este nuevo camino de transformación. Y sí, en esta nueva mesa hay lugar para todos. Estamos en el barrio de Saavedra, más precisamente en el Parque Saavedra, y vinimos hasta acá para conocer una historia. Se trata de dos hijos de dos socios gastronómicos que se les ocurrió una idea para empezar un negocio en pandemia. Los chicos lo que hicieron fue como sumarle su cuota generacional y eso se ven las ideas también que van tirando. A la pizza que siempre vendió la familia le sumaron reposeras para que puedas venir a comerlas acá a la plaza y seguir trabajando en tiempos de pandemia como los que corren. ¿Cómo andan, chicos? Feliz de estar acá yo en La Épica. Todo muy bien, Edi. ¿Cuánto tiempo de abierto ya? Desde el 8 de julio abrimos. 3 meses ya de apertura. Y cuéntenme un poco por qué terminan abriendo en pandemia. El proyecto ya estaba de antes, la obra todo arrancó antes de pandemia y estuvimos cerrados por un tiempo, hasta que bueno, de a poquito fuimos retomando y hasta ya terminar. ¿Qué tan comenzado estaba el proyecto al día que abrieron? Poco. Tipo, habíamos empezado a tirar las primeras paredes con él. Ah, o sea, estaban en obra y les cae la pandemia. Exacto. ¡Pum! Les cae la cuarentena y ahí se les derrumbó un poco todo. Bueno, fue esperar a ver cómo iba surgiendo la cosa, porque había gente que seguía laburando todo y entonces era cuestión de tiempo. Había todo un proceso atrás que seguía funcionando y esto no sea. Claro, esto estaba trabado y después todo el proceso claro. Atrás seguía. Entonces, teníamos que ver de qué forma nos reinventábamos. Tenemos una pizzería nueva que está en obra. Empecemos a laburar mientras las cosas están en obra en la pizzería. ¿Con qué propuestas llegan al día de abril? Digo, ¿con qué cosas se imaginaban que se iban a encontrar ahora? Que bueno. Y lo primero, tener el parque enfrente era el punto principal para desarrollar algo ahí. Primero fue empezar un poco en eso y así como surgió el día de las reposeras, que lo implementamos hace 2 meses o un mes y medio y explotó. Comprar la pizza, te llevas la pizza en la cajita y la reposera a la plaza a cambio, bueno, de dejar el DNI. Y tenés esas dos, comes muy bien y al aire libre con los riesgos reducidos. O sea, se reúne el equipo de la Épica. Se reúne. Contexto de pandemia. Seguían en obra. O sea, la necesidad de trabajar logró estando en obra tuvieron que salir a laburar igual. Tal cual. Claro, abajo los cocineros, arriba los albañiles. Un poco así, carpintero. Exacto. ¿Y cómo fue el primer día de apertura, digo, cuando empezaron a ver que se empezó a llenar de sillas la plaza? Y después notás la diferencia de que fue algo que genera un cambio de reposera. Empezaron a notar como que el negocio se potenciaba con las reposeras. ¿Cuánto? A nivel pizza, porque imagino que ustedes lo deben pensar a nivel de cuántas pizzas se venden. Entre todo un día, en media de noche, más de 500 pizzas que han salido. ¿Y a nivel reposeras? Porque digo, tampoco me imagino que arrancaron con 500. Digamos. No, arrancamos con 60. Los primeros días volaban, duraban media hora la reposera. Ya había cola para cuando se libera una, se llevaba otro. Otra 60, teníamos 120. También se volaban, duraban 45 minutos. ¿Entendés? Claro. Entonces me parece como una muy buena forma de reinventarse en un momento en donde todo parece malo. Por ahí de repente cae una idea que te saca y eso está espectacular. ¿Cómo es la movida? La movida es vos venís, pedís. Nosotros te preguntamos qué plan tenés, si la comés en el parque, si te vas a tu casa o qué querés hacer. O hay gente que capaz llega y la quiere llevar a su casa y le decimos lo de las reposeras y dice, no, me la como en el parque. Claro, ¿tienes? Como que terminan teniendo una oportunidad para estar un rato al aire. Y la movida es, vas a caja, pedís y entregás el documento y te llevas la reposera, las que vos quieras, las que necesites. Un grupo de 8, de 10, de 2, de 1, lo que quieras. Te la llevas y cuando termine de comer y disfrutes, volvés y listo. ¿Qué voy a comer? Te recomiendo una burrata. Una burrata y una napolitana. O una fumé. Somos tres, así que compré 4 si querés. Así sale, ¿no? Así sale. Como dicen los chicos, su pizza es efectivamente épica. Tiene esta cosa como que respeta mucho la normativa italiana y napolitana de cómo debería ser la pizza para ellos. Masa finita, así como esponjosa con sus burbujas. Los morrones ahumados, tenés lo que hacen con la panceta, lo que hacen con la burrata. Las pizzas son tremendas, satisfacen muy bien nuestro paladar porteño pizzero. La Épica Pizza and Love. ¿Esta es la burrata? Claro. O sea, salsa y mozzarella. Presaola, morrones y media burrata en medio. Segunda. Fumé, morrones asados y mozzarella ahumada. Esto es para llevar. La última. Esa es la franchute, la que está solo acá. La franchute es. Panceta, brie. Única para la Epic. Y pesto de tomates. Acá la agarrás y lo tenés que doblar. Así, mira. Un sobre y a todo bien. Perfecto, listo. ¿Cómo le voy a decir el borde? ¿Pero tiene algún nombre? Cornichone. Cornichone. Vamos de vuelta. Cornichones.
cornichones. Como, bueno, una cosa como mucho más esponjosa y un crocantor ahí. A la gente que nos está mirando, que vienen, sacan la reposerita y con la reposera se van ahí al Parque Savera. Los chicos de la Épica tuvieron que transformarse sobre la marcha. Pudieron darle una vuelta a su restaurante y convertirlo en lo que es hoy. Así que contanos cómo fue tu transformación y animate a subir tu proyecto a Mi Negocio Personal, la nueva plataforma online donde podés vender todo lo que te gusta hacer. No hay comisión por las ventas, es gratis por 3 meses y a la vez podés sumar tu tienda a la app de Club Personal y llegar a un montón de clientes más. Ahora estoy listo para acompañar más cambios de este estilo, porque después de tantos meses todos cambiamos y de barrio tiene que salir a ver qué onda.